¿Estos partidos de verdad le sirven a México, verdad? Ay, pues de algo deben de servir, sobre todo en la nueva camada que está ahora convocando Jimmy Lozano. Ahora, al final, Jimmy creo que también va a optar por poner jugadores de sub-23, ¿no? Por aquellos que van saliendo de vacaciones, de la Liga MX, también los europeos, etcétera. Pero la cuestión de Bolivia, más que nada, es porque ahorita ciertos equipos, como lo que es el Tigre, como lo que es este otro de el Always, están peleando ahorita la Libertadores, están también en eliminatorias fases siguientes sudamericanas, que en realidad es donde, como no es obligatorio llevar a esos jugadores, obviamente están optando los directores técnicos de esos equipos no llevarlos. Así que lleva mucho sub-23 también Bolivia. Va a estar algo parejo, digo, que sirva de algo, ¿no? De ir calando, sobre todo los de Jimmy Lozano, pero evidentemente va a haber mucho más parque con México. Que me parece a mí que, digo, esta selección del Jimmy contra esta Bolivia, equipo B, es superior totalmente. Sí. No, para mí no le va a servir de nada este partido. Pero Uruguay-Brasil sí. Porque Uruguay-Brasil se acerca más a la Copa América. Te van a traer los pesos pesados. ¿Luego no te estorban este tipo de partidos, Ruso? No. ¿No? No, no, yo creo que no, sobre todo cuando está queriendo meter un recambio y va a haber muchos jugadores que no imaginamos que podían llegar a estar y otros que ya desaparecieron de la lista. No está mal que Bolivia no venga con todos sus titulares. Si bien es cierto, tienen competencia sudamericana y priorizan eso y está bien por ser un amistoso, me parece que puede ser una buena competencia, un buen partido, jugadores para que vayan acomodándose y les toque jugar contra un equipo que es de lo menos, el que menos posibilidad tiene de llegar a calificar a los mundiales y encima de todo con su segundo equipo. No lo veo de loco. Sí, siempre he dicho que estos partidos son una porquería, pero si le sirve o no a estos futbolistas, por supuesto que sí. Por eso me extraña, Mariano, que el ruso diga que sirven estos partidos cuando son de morondanga, esa es la verdad. Bueno, a mí me parece. No, pero es coherente. O sea, yo creo que es coherente el ruso, ¿no? Tal vez al entrenador no le sirva de mucho, o a la selección, pero a los jugadores, e incluso tal vez al entrenador para ver desempeños individuales, si tiene alguna duda, cómo ejecutan cierta idea. Y el mismo Jaime Lozano, cuando dio la lista, dijo, vamos a tener un equipo muy dinámico, un equipo intenso. Entonces, finalmente creo que le va a servir al jugador joven también para comenzar a sentir lo que significa vestir la casaca nacional. Finalmente me parece que se empatan bien las cosas como para que sea el debut de este proceso de Copa América para el equipo de Jimmy. ¿Y si lo llega a perder México, pasa algo o no pasa nada? No pasa nada. No, digo, pregunto. No, pregunto. Pero para... Más allá de tu negatividad. Pregunté, ¿y si lo llega a perder? Es normal de Murrieta. Digo, yo creo que no va a pasar nada. Lo que sí te puedo decir que puede pasar es, aunque ya, ¿no? Como dice nuestro fenómeno este de la federación, lo empoderaron, aunque ya lo empoderaron, ¿no? En la Copa América, si no pasa la primera fase, agárrate, Catalina. Lo van a limpiar como... Agárrate, Catalina, te aviso. ¿Sí? Yo siento que llegaron a un acuerdo con Jimmy Lozano para dejar algunos futbolistas de la vieja guardia, históricos, y que algunos de ellos, caso Memo Ochoa, rindieron, y mucho, sobre todo en los mundiales, y lo convencieron para estar de acuerdo en que había que hacer un recambio. Traer futbolistas distintos, diferentes, dejar afuera a jugadores experimentados para ver cómo funcionan esto. Esto, o este arreglo que yo supongo que hubo, puede llegar a darle tranquilidad porque está apoyando un nuevo proyecto, el cual querían los federativos o los dueños. Pero a la vez, coincido con lo que decís, Negro, si no andan bien en la Copa América, si llega a ser algo realmente pasado de línea de lo que ellos imaginan, ejemplo, no calificar, va a estar muy cerca de vuelta al Vasco de dirigir a la selección. Ojalá no sea el caso. Ojalá no sea. Nos metió 7 Chile con Osorio y no pasó nada, Sí, era otra gente, era otra dirigencia, era un tipo que sabía engañarlos y les vendía bien y los convencía a todos. De acuerdo. Y posiblemente se dieron cuenta al final. Y te digo algo, está de vuelta Osorio. Está de vuelta. Tenemos de vuelta, por cierto. Sigue a la selección nacional mexicana en Fox Deportes. En su encuentro épico contra la valiente escuadra boliviana. No te puedes perder. México-Bolivia. En vivo y en inglés. Por Fox Deportes.